¿Cómo estuvo el comportamiento de los ciudadanos durante el fin de semana de amor y amistad? Según el balance de las autoridades, durante este fin de semana de fiesta de amor y amistad aumentaron las riñas en el país. Sin embargo, el Valle de Aburrá registró una disminución en los delitos de alto impacto. La Policía Nacional confirmó que en total se registraron 13.404 riñas en todo el país. El 28% ocurrieron entre familiares. Mientras tanto, en Medellín se dio una disminución del 70% en todos los delitos de alto impacto. Los homicidios, por ejemplo, se redujeron 37%. La disminución de lesiones personales en comparación con 2020 es de 42 casos menos. Las autoridades impusieron 859 comparendos y a través de la línea 123 atendieron 373 llamadas. Finalmente, por incumplimiento del decreto de restricción a los menores de edad, fueron trasladados 7 de ellos hacia sus viviendas.